Vicente Zambada, hijo del narcotraficante Ismael el Mayor Zambada, visitó Los Pinos en 1997 para pedirle un favor al general Roberto Miranda durante la gestión del expresidente Ernesto Zedillo. En ese entonces Miranda estaba a cargo del Estado Mayor Presidencial, según dio a conocer el periódico El Financiero. Keegan Hamilton, periodista de Vice News, afirmó a través de una serie de tweets que, de acuerdo con sus declaraciones, el Vicentillo pidió a Miranda que dejara de catear los negocios que pertenecían a su madre y a sus hermanas. En el juicio que se lleva a cabo en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, el hijo del Mayor no dejó en claro si el oficial formaba parte de la nómina del cártel de Sinaloa, pero sí negó que Zedillo recibiera dinero por parte de la organización criminal. La defensa de Guzmán Loera cuestionó por qué un líder del cártel estaba en la casa presidencial, a lo que Vicentillo aclaró que en el momento él no era un gran capo. Vicente Zambada también declaró que ha proporcionado a Estados Unidos información sobre su padre, incluidas las direcciones de ranchos, pistas de aterrizaje, escondites, entre otras locaciones. Ante esto, la defensa cuestionó por qué el Mayor sigue en libertad. Si no lo han detenido, no es culpa mía, contestó. Desde las declaraciones iniciales, la defensa ha sostenido que el Mayor es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa, y que el Chapo es esencialmente un chivo expiatorio. Parece que Vicentillo no les ha dado mucho para reforzar esa narrativa. Ha dejado en claro que eran colíderes, explica Hamilton en Twitter. Más información en el blog del narco.com.